momento de la vida se cayeron mal mutuamente. Anímale a la Kerly a... Hola, mi gente de Facebook. Bueno, el día de hoy estamos aquí juntas y hemos hecho una cajita de preguntas para que ustedes hagan sus preguntas acerca de todo lo que quieren saber. Si es que nos odiamos, si es que nos peleamos, si es que algún rato somos enemigas. Todo eso, el día de hoy vamos a aclarar esas dudas. Así que vamos a leer algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho en nuestro Instagram. ¿Desde cuándo nació la amistad? Bueno, en realidad, nosotros la primera vez que nos vimos fue hace más o menos un año en un evento. Ya les contamos en un story time, así que les vamos a decir en resumidas cuentas. Hace una semana más o menos tuvimos un podcast y pues ahí coincidimos, cruzamos y ahí empezamos como a hablar así. Sí, desde ahí empezamos a hablar, nos solidarizamos con la situación de la TAM y bueno, ya pues nos empezamos a chatear y coincidimos luego para un desayuno y ya. Y ya para hacer contenido. Los amigos son amigos para siempre y por siempre las buenas. ¿Se viene una canción o porque el junte de las Ay, que cague. O sea, sí me han estado comentando full de que haz una canción con la Kerly. Sí, a mí también. Ajá. TikTok sobre todo siempre es como que ya la Tami termina con el Kike, junten, hagan una canción. Nos dicen que hagamos el junte de Karol G y Shakira ecuatoriana. Eso es lo que más nos dicen. Pero no sé, puede ser que más adelante salga algo, no se sabe. Pero en fin, es como que, no sé, quedamos como para hacer contenido porque ustedes siempre nos han pedido en TikTok, tanto a Kerly como a mí, de que haz más TikToks con la Kerly, pega full que hagan, que bla bla bla, y entonces ya coincidimos y se dio. Entonces ahorita es como que estamos haciendo contenido, estamos recién haciendo contenido, así que esperen que se viene mucho contenido. Sí, anímale a la Kerly a... No lo sé. Ya le planteé. Sí, ya me planteó, pero está duro. Veamos si es que el presidente que es electo esta vez no nos saca de esta situación. No sé, todo puede ser, pero... Así que pilas, ¿ustedes qué piensan? ¿Pegaría o no? Yo creo que sí pega full, pero bueno, puede ser, no puede ser, y eso lo sabremos más adelante. Nada está dicho aún. Shakira y Karol G del Ecuador. Literal, eso es lo que más nos dicen en todo lado, porque es como que Karol G y Shakira se juntaron por dolida, supuestamente, entonces... Pero acá no hay dolor, en lo absoluto. O sea, literal fue un junte que se dio por coincidencia y que... Y porque ustedes lo pidieron. Ajá, y porque también. Ustedes lo pidieron, en realidad, no tienen idea cómo lo pidieron, así que aquí está. Nunca hablaron mal de la una a la otra, así que tienen derecho a llevarse. Eso es cierto, sí, nunca hemos hablado, al menos yo nunca he visto que Tami hable mal de mí, ni yo tampoco. Nunca me he referido mal a Tami. La verdad es que todo este meollo, toda esta novela de la rivalidad, el que sí que no, lo han creado ustedes mismos, pero vean, aquí estamos, las cosas de la vida son así y ya. Sí, exacto, es como que muchos de ustedes pensaron que nosotros nos odiamos, nos caemos mal, pero en realidad entre nosotros, ni Kerly ni yo hemos dicho nada malo, de nada, porque no nos conocíamos, no se dio la oportunidad. Esta vez por un tema que coincidimos en un podcast, hablamos y todo bien, quedamos para hacer contenido, así que nunca ha habido una rivalidad ni nada por el... Para nada. Para nada. Dos mujeres y un youtuber. Como la canción, como la novela mexicana. Aquí hay una muy interesante que dice: ¿qué se siente tener a la ex de tu ex? Amiga, le mataste al Wambra. Bueno, en realidad es como que Kerly y Kike no es que fueron así novios ni nada por el estilo, simplemente graban contenido, ellos lo han dicho. No hay ningún problema por eso. Sí, nunca hubo ningún problema ni nada por el estilo, simplemente antes no habíamos grabado ni dicho nada porque no se ha dado la oportunidad y esta vez se dio la oportunidad y ya, todo bien. Así es, chicos. Dice: ¿en algún momento de la vida se cayeron mal mutuamente? No, yo creo que no, la verdad es, no es que tampoco hayamos pasado desapercibida, sino que, como también dijo, nunca ha habido la oportunidad, no nos llegamos a conocer. Exacto. Y tampoco nunca nadie, al menos a mí, me habló de ella tan cercanamente, y yo entiendo que a Tami tampoco, entonces, hoy que está la oportunidad, estamos acá. Así que eso, básicamente, nunca nosotros nos caímos mal, nunca hablamos mal tampoco de la una de la otra, ni nos tuvimos envidia, ni nos odiamos, ni nada. Ni Kerly ni yo hemos hablado nada de nada, así que quede por ese lado, claro, súper claro, así, porque muchos de ustedes pensaron que nosotros nos odiamos, teníamos algún problema o algo por el estilo, pero no, así que más bien ahorita estamos como que haciendo algún contenido para Facebook, para TikTok, comenten qué quisieran que hagamos y ya nos vemos en los próximos videos.